¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! What's happening over there? Ay, que te joran, que me ha costado un huevo pasarme de esta misión. Yo he tenido que hasta pensar. Jacob, soy yo, el sargento Frederick Haberline. Freddy. Es sargento. Voy de incógnito. Está a punto de cometerse un robo en el Banco de Inglaterra. ¿Robo? Si es una fortaleza. En comisaría se han burlado de mí, pero no se reirían tanto si sus ahorros peligrasen. ¿Quién está detrás? Es confidencial. Oh, vamos, Freddy. Puedo ayudarlo. Imagínese los titulares. Ladrones atrapados en el acto. Haberline tenía razón. Bien. Le pondré al día. El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo en una sucursal distinta. Sé que los ladrones están financiados por... los mercaderes Cockham. Gracias por el soplo, Freddy. ¡Llámeme, sargento! Y lo estaré vigilando. Si supiera qué envío es, podría rastrear las armas hasta dar con el propietario. Excelente idea, Freddy. Hola. Y ahora toca esperar a que recojan las cajas. Pero qué ganas de tomarme una pinta. El mismo procedimiento. El señor Chupeni abre la cámara, la desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén. Estad atentos, nos esperan. Al Banco de Inglaterra. ¡Ya! Plutus es Chupeni. ¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne compartirá el mismo dilema. Henry, señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro. Le avisaré cuando tenga el sudario. Muchas gracias. Sí, claro. Buena suerte, Evie. Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya habrá entrado. Me quedaré entre las sombras. La llave abre un cofre que contiene el sudario. Encontradlo y traédmelo. ¡Alto! ¡Paso a las llaves! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Las llaves! ¿Qué llaves? ¡Las llaves de la Reina Victoria! ¡Que pasen las llaves de la Reina Victoria! ¡Todo en orden! No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? ¡Dígamelo! ¡Déjenme ir! ¡Esto es traición! ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Se van a enterar!
Es la amiga de Green, ¿verdad? ¡Qué bien que ha venido! Ese tal Thorn tiene templarios disfrazados de guardias por doquier. Creo que podría hacerme pasar por uno de ellos para ayudarla a entrar. El problema es que los guardias me reconocerán. Deberá encargarse de ellos primero. Cuando esté lista, búsqueme en la Torre Blanca. Ya no queda ninguno fuera. ¿Y ahora? La señorita Thorn quiere atraparme. Es posible que baje la guardia si me ve encadenada. ¿Puede hacer que parezca real? ¿Que fijamos que es mi prisionera? Haré lo que pueda, señora. Si nos acercamos demasiado, notarán que no soy uno de ellos. Mantengamos las distancias. ¡Al centro! ¡Marchen! ¡He atrapado a la asesina! ¡Abrid la puerta! ¡Decidle a la señorita Thorn que traigo a la asesina! No te va a gustar lo que la señorita Thorn te tiene preparado. Londres es de los templarios, asesina. ¡No lo olvides! Londres es de los templarios, asesina. ¡Bien no hecho! Lo olvides. ¿A dónde coño voy? Seguro que hay algo por aquí. ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡La tengo en mi línea de tiro! ¡Listo para disparar! ¿Le importaría decirme dónde está el sudario? Como desee. Lo encontraré sin su ayuda y luego procederé a estrangularla con él. Vigílala. Ha acabado con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión de futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorase la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Me quedo con la boca abierta. Que se joda. Nosotros... Hasta nueva orden. Thorn. Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres. La ciudad. La orden y yo. Lo apreciamos. Pero solo uno puede llevar el sudario. Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo.
Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. Pero no haré nada más. Que el padre del entendimiento nos guíe. Sí, ¿qué ocurre? La señorita Thorne. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor. El sudario será mío, aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo. Queme la carta. Y cada vez va siendo más emocionante, los templarios van muriendo uno a uno. Que se joran, suscribiros a mi canal, dale un buen like y, como siempre digo, espero que os guste esta película, que os entendáis mejor. Y que yo no dejo los juegos a la mitad, yo he dejado hasta el final. Que os guste y que esté bien, ¿vale? Me estoy secando ya al final del juego y veo que su radio es muy importante, es como la pieza de Eden. Es una cosa muy intrigante. Y que nada, dejadlo en modo de comentarios cuando me llegue esta parte y que espero que os guste, de verdad. Es una parte muy cosa que me llama muchísima la atención. Y que el último juego Assassin's Creed Odyssey dice que no es un Assassin's Creed. Entonces, ¿por qué coño puede que es un Assassin's Creed? ¡Cambiar el nombre! ¿Hay noticias? No le van a gustar. Aquí donde me ve, poseo la robusta entereza del linaje Aberlain. Tu Penny está robando el Banco de Inglaterra. ¿El director? Mejor me siento. No hay tiempo, ese malnacido ya debe de estar en la cámara. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Lo sé, pero ¿tiene idea de cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la cámara. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la cámara cual halcón. Si lo ve aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Howard, conoce bien a tu Penny. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a tu Penny es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión. Sin alardes. Se trata del Banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Tu Penny no saldrá de esa cámara. Pues nada, espero que os guste este episodio y que nada, voy a empezar así a hablar un poquito porque llevo el principio de la saga y no he hablado apenas. Y me está gustando muchísimo la historia. Espero que le dé suscribáis a mi canal y. Y nada, lo que siempre, dar un buen like un buen dislike, que sepa que os guste, ¿vale? Nada, que el día que lo edite me gustaría que lo veáis, porque es una historia que merece la pena.
Pues nada, seguir con la historia y que os pasen bien. Ah, vale, que tengo ojo. Este es el último chelín que robas a los habitantes de Londres. Esos animales tiran sus ahorros. Nosotros somos los inversores. No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar. No de crear su futuro. Ellos son los primeros beneficiados. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Para el viaje al inframundo.